Gracias, buenas tardes. La disposición de las autoridades que durante este viernes prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y la música a alto volumen no ha impedido que decenas de turistas nacionales e internacionales disfruten de las cálidas aguas de la playa de Boca Chica. Sí, justamente organizamos cuatro familias venir y conocer el país y nos ha resultado grato. Precisamente, hoy específicamente, de todos estos días, es la labor principal nuestra, dar fiel cumplimiento a las disposiciones de cero expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el área de la playa. Aunque algunos rechazaron las medidas adoptadas por el gobierno, otros manifestaron que lo más importante es pasar tiempo con la familia. Sí, claro, no hay que usar bebidas ni escuchar alta música para pasarla bien, pasar un rato agradable aquí con este lindo ambiente de playa, con la arena, con el sol, con el cielo azul. Hay muchas cosas que disfrutar, que nada más no es la bebida ni la música. Meterse en el agua y ya uno vino para la playa, fue aburrirse más de lo que estaba en su casa. Hasta sentado aquí en una mesa. Eso no puede ser, que bloquea bebida y bloquea que la playa y que no pueden controlarnos eso a nosotros también. O sea, todo el mundo que siga su religión como la quiera, lo que sean por el camino de Dios, por el camino de Dios. Asimismo, los vacacionistas tienen opiniones encontradas en torno a los precios en la comida. Los precios están asequibles. Ya fuimos donde la persona que siempre le compramos y vinimos en días anteriores y son los mismos precios. Todo está caro, todo está alterado. Entonces uno trae su comidita, yo traje mi pollito, mi arrocito, traje mi domplincito, traje mi juguito, traje mi refresquito, ya usted sabe cómo debe de ser. Pero la queja no es exclusiva de los bañistas, ya que comerciantes de esta playa aseguran que contrario a años anteriores, el flujo de turistas ha sido mínimo. Antes se compraba mucho pescado y al final uno no se vendía mucho, porque hoy mira cómo está la cosa, no hay nada. Los comerciantes de la playa de Boca Chica recomiendan a los vacacionistas acudir a los puestos de venta y no utilizar intermediarios. En lo que resta de la Semana Santa, los comerciantes de esta playa de Boca Chica esperan que las visitas aumenten a los fines de que sus ventas también incrementen. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes.